¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días y bienvenidos a otro video más. Bendiciones, mi gente hermosa. Les comparto otro video. Miren, acompáñenme a dar un recorrido en mi jardín, lo que tuvimos este año sembrado. Y espero que el video no se haga muy largo. Daremos un recorrido bien rápido. Miren, aquí estuvimos sembrado el apio. Y que todo esto podemos sembrar en casa y que nos cambia la vida completamente en lo económico, en el estrés que a veces uno trae. No sé, te ayuda en todo aspecto, te ayuda a andar sembrando aquí en el jardín. Amo este tipo de vida, andar en el jardín. Aquí no ves tristeza ni preocupación, nada, todo esto te relaja. Miren, cuánto chile, miren. Miren, cuánto chile. Y hago todo esto para que se animen a sembrar, que todo lo que quieras sembrar se da. Todo es cuestión nada más de querer sembrar. Ese es chile morrón. Aquí están los nopales. Aquí están los limones. Ahí hay también hierbabuena. Aquí hay cebollita. Estas son mis flores. Y aquí hemos sembrado el betabel. Lo van a mirar muy junto porque este betabel lo planté así porque solamente consumíamos las hojitas. En otras macetas están separados. Miren, ahí tenemos las cebollitas. Y miren aquí cuánto tomate. Para que se animen, mi gente hermosa, a sembrar y vean cómo les va a cambiar la vida. Miren, aquí está. Los ejotes, que este año dieron muchísimos ejotes, que también tenemos tomate. Miren, aquí también tenemos bien harto tomates. Se hizo bastantísima mata de tomate. Y dieron mucho tomate porque lo estuvimos compartiendo entre mi hermana, mi hija y yo, y consumimos mucho tomate, miren. Y miren, aquí está una mata de uva. Aquí sembramos el pápano. Y aquí teníamos de todo un poco. Miren, aquí teníamos la fresa. Aquí tenemos perejil. Aquí teníamos el chile morrón también. ¿Sabían que el perejil también es muy bueno para, supuestamente, para el cáncer también? Yo se lo doy mucho a mi niña porque mi niña se me enfermó en el 2021 y yo le doy mucho el ST de perejil. Y seguimos, miren. Aquí sembramos el pápalo, las calabazas, que este año casi no dieron. No sé por qué, pero el año pasado consumimos mucha calabaza. Igual estamos agradecidos con Dios de lo que nos da. Es bueno recibir. Y aquí tenemos, miren, el betabel. Ahí tenemos tomate. Aquí también tenemos chile morrón, que consumimos bien harto chile morrón este año. A ver si no aburro a mi niña de comer tanto chile morrón, porque el año pasado fue las calabacitas, consumíamos muchas calabacitas y ya luego ni lo quería. Y este año fue el chile morrón. Pero miren, hago todo esto para que se animen a sembrar, que miren, si se puede sembrar de todo un poco. Y aquí vamos a los cajones. En este cajón este año aquí tuve yo el cilantro, pero ya echo semilla al cilantro y lo arrancamos. Y ya ahorita planté nada más unas cebollitas, unas papas que miren, van bien bonitas. Aquí tuvimos aquí pura cebolla en este otro cajón. Y en este otro cajón tuvimos pura lechuga. Y también en este cajón también tuvimos pura lechuga. Ya van a mirar todo feo porque ya está bien frío y ya no se va a poder andar afuera mucho tiempo. Aquí tenemos ajo, a ver si se alcanza a dar, y una cebollita.
Y pues era todo lo que quería compartir con ustedes para que se animen a sembrar y que cuánto le va a cambiar la vida en todo. Cuídense. Los invito a suscribirse a mi canal. Si te gustó mi video, dale like. Nos vemos. Adiós.